Y miren nada más dónde nos encontramos. Nos encontramos aquí en Barrio Nuevo La Venta. Estamos con Don Rubén. Es muy famoso, muy conocido por preparar los rellenos de puerco. Aquí en Barrio Nuevo La Venta. Miren nada más, este es un trabajo muy laborioso. Se inicia desde muy temprano, desde que sacrifican pues aquí a los puercos. Me comenta Don Rubén que estos puercos pues son puercos criollos, no son lechones, no son muy finos, son pues los que se ocupan, los que le dan más sabor aquí al relleno. Don Rubén, ¿cómo está? Aquí estamos trabajando. ¿Cuántos rellenos vamos a preparar hoy? Vamos a hacer 16 rellenos. 16. Me comenta que este es un trabajo pues muy laborioso porque inicia desde muy temprano, desde que sacrifican los puercos. Don Rubén también me comenta que las personas que quieran aprender a hacer el relleno de puerco, pues él las enseña sin costo alguno, es gratis para los jóvenes, para que los jóvenes pues se aprendan un oficio, se vayan por el buen camino, como usted comenta, Don Rubén, ¿verdad? Sí, pues nosotros aquí estamos con los brazos abiertos, recibiendo a todas las personas que quieran aprender. ¿Sí? Yo no soy un maestro, pero soy un orientador de personas que quieran aprender mi oficio. Don Rubén, pero usted, muchas personas ya lo conocen, es muy conocido, ha ganado concursos también del relleno de puerco y por eso también venimos a visitarlo y le compramos un relleno de puerco. Me comenta que los precios, los pequeños, 1700 aproximadamente, ¿para cuántas personas, cuántos kilos? 20, 25 personas. 20, 25, ¿el mediano? El mediano de 35 a 40 vale 2300. 2300, ese es el que compramos nosotros. Y el grande, me comenta que hay dos precios, ¿verdad? Hay dos precios. De 2.700 y 3.000 pesos. Depende de cómo llegue el marrano, ¿no? El puerco. Depende del tamaño, pues. Porque el hay tamaño, sí. Dos tamaños grandes. Inicia desde muy temprano, desde que lo sacrifican. Ahorita iniciamos a las 4 de la tarde a picar toda la papa, la cebolla, la piña. Y mete los puercos al horno a las 5 de la tarde, Rubén, aproximadamente. Y lo saca a las 5. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Entonces vamos a estar aquí nosotros con Gaucho todos. Dale un besito. O sea, aquí es el original. Para comerte un relleno solamente aquí en La Venta. No comer bolillos con rellenos que llevan aguacate, mayonesa. Eso es una torta. Nosotros aquí vendemos el bolillo original. Original. De horno. Ahí está, por si tenían alguna duda que si el bolillo con relleno lleva mayonesa y aguacate o no lleva, pues Don Rubén, que es el que se la sabe, es el bueno, no lleva. Y pues se hace al horno también y se mete todo directo ahí. Y no le meten tantas cositas. Yo opino que siempre ha sido sin mayonesa y sin aguacate. Pero pues no, no, a la gente, ¿cuándo la vas a hacer entender? Nosotros cuando fuimos a Augusto, aquí al Parque del Pagayo, del bolillo, uh-huh, con relleno, ahí todos empezaron a echarle mayonesa, aguacate. ¿Y usted no? No los descalificaron, porque dicen, no, pues eso es un sándwich. Miren, Don Rubén por aquí sigue salando los rellenos de puerco. Vámonos al horno, me comenta que 6 horas de cocción aproximadamente. Depende de cómo sea el horno de caliente, ¿verdad? Sí. Aquí estamos cargando la troquita ya. Y por acá están pues los trabajadores. Ellos son un equipo en donde se dedican desde hace ya más de 31 años, Don Rubén, haciendo el relleno de puerco. Así que nada más. Miren nada más cómo se destapa el horno. Estos son los hornos muy grandes. Están hechos de tabique de barro. Aquí está Don Rubén. Y me comenta que antes de que le tapen, pues le echemos un vistazo. Ahí están las brasas, miren nada más, todavía está el fuego, Don Rubén. Y la temperatura aquí, pues, ahí está el fuego, miren. Oh, qué chula esto, ahorita van a ver cómo vamos a meter los puercos para que vengamos al rato a las 5 de la mañana, aquí vamos a dormir. Por acá ya los están acarreando, los están trayendo para acá, para poder meterlos al horno. Y por aquí este compa, que es pues uno de los integrantes del equipo de Don Rubén en trabajo, pues también mueve la brasa, ya se la sabe. Le echa... ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy tapando la brasa para que sea fuego indirecto. Ajá, no lo voy a quemar más que... Miren, por aquí vamos a ver cómo sacan nada más un relleno de puerco ahorita que es de día, que está la claridad aún, para que vayan viendo y chequen nada más, así sale. Ahí ya lo dejó y está hirviendo, ¿verdad? Chequen nada más cómo está esto hirviendo, chequen la grasita, chequen el aceite, pero se está regando tantito. Pero pues esto ya está para afuera, hirviendo y calientísimo, y va para la mesa. Después de aquí, Don Rubén, esto ya huele, ¿no? Esto es una chulada. No, eso ya está. Ya está para comerse, prepararse. Miren nada más, doradito. Miren. ¿Cuánto tiempo llevó de cocción ese, Don Rubén? Este aproximadamente 6 horas. ¿6 horas? Sí.
¿Este es uno mediano? Mediano este. Mediano, 2300. Me comenta que salen aproximadamente 80 bolillos. Y comen, si fuera por platillo, ¿cuántas personas comen aquí en este? Unos 45-50 platillos. 45-50 platillos y bien comidos, no bien servidos. Ahí está. Oh, chulada, esto ya está. Sí, pero vamos a esperarnos mejor al ratito que salgan los otros 15-16. Pero quiero que vean esta chulada, amigo. Acaba de salir este del horno. Todavía está hirviendo por acá. Miren cómo pueden ver ahí las burbujitas. Y esto es una chulada, relleno de puerco de aquí de Barrio Nuevo, La Venta, de Don Rubén. Es una chulada. Y por acá está lo que apenas vamos a hacer. Chéquenme nada más. Aquí está. Y por acá están acarreando más. Y acá están los hornos donde también hacen el pan aquí. Aquí hacen el pan también de La Venta, muy famoso. Después vamos a venir a grabarlo con tiempito bien. Pero chéquenme nada más. No, qué chulada esto. Vamos a iniciar a meter al horno. Estos son todos estos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acá están todos. Vámonos al horno directo. Bien caliente, chéquenme nada más. Aquí anda salvando un poquito. Así los acomodan. Este compa ya se la sabe. ¿Cómo le llaman a esa cosa? ¿La pala con la que los acomodan? La pala. ¿Pala? Pala para hornear, sí. Pala para hornear se le llama. Ahí está, es como... Pues sí, parece un remo. Y aquí va más para adentro. Vámonos, así los acomodan. Y aquí pues ya están los rellenos, que son una chula estos, amigo. Ya al rato vamos a grabar nada más cómo lo sacamos, gaucho. Así es, al rato vamos a... Quisiera estar aquí para... Aquí vamos a estar, para nos bien, quisiera. Estar oliendo cómo huele ahí. Sí, no te duermas. ¿Cómo se para la colita? Que tiene más este relleno. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿De la suerte ese entonces? Sí, ese es el de la suerte. Ahí está, el que le toque ese. No, pues casi todos. ¿Todos le gustan? No, bueno, de aquí veo 2, 3, 4 que se les pegó la colita, miren. Ahí por atrás, 5. Ahí está, quiere decir que, dice don Rubén, que esos que se les pegó la colita quiere decir que más personas de las que prueben ese relleno, pues van a hacer más pedidos. Ahí está. Miren, ¿ya lo vieron? Ahí está. Al rato, a las 5 de la mañana, bueno, ya mañana, no al rato, pues vamos a venir aquí a sacarlos. Miren, amigos, son las 5 de la mañana y aquí estamos con don Rubén y ya estamos sacando el relleno de puerco. Miren, ahí está uno adentro. No puedo acercarme tanto porque la cámara se me hace fea por el calor. Ahí está el horno y por acá tenemos 16 rellenos más. Miren, ve, gaucho, ¿cómo ves? Esto es una chulada, miren nada más. 6 rellenos ya bien doraditos en su punto, listos para entregar. Listos para entregar, ahorita don Rubén va a entregar y también don Rubén vende. Por si quieren venir a probar aquí a La Venta, por bolillo, a 25 pesos el bolillo. No lleva mayonesa, no lleva aguacate, don Rubén. Natural nada más como es. Miren nada más que chulada, amigos, ya está listo el relleno. Compramos un relleno completo, este es mediano, 2300 pesos. Vamos a probarlo para que vean pues la chulada de esto. Esta es pura grasita, miren. Uff, no, cuidado, Es puro sabor. Por acá que tenemos, gaucho, mira. Ven, acércate aquí. Ven conmigo que lo tire ahorita. Miren, vamos a probarlo. Esto es pura chulada. Piña, papa y zanahoria aquí. Estos son los famosos rellenos de puerco de don Rubén aquí en La Venta. Barrio Nuevo, La Venta, me dicen que se llama. Está más adelantito de La Venta. Vamos a probarlo. La verdad, yo nunca he servido un relleno desde cero nuevo. Es la primera vez. Soy nuevo, así que no me critiquen, Relax. Aquí trae la costillita, todo. Quiero pura carnita, gaucho. Este relleno, como es, bueno, aquí mero. No le quiero meter la mano. Porque como está grande, es mucho. Pues la verdad, no lo vamos a acabar. Así que vamos a hacer labor social, algo bueno de lo que hacemos nosotros. Pues vamos a ir a regalarlo a un hospital, va a ser para otro video. La verdad no sabemos servir, es lo que nos preocupa. A ver si nos encontramos ahí una señora, oiga jefa, ayúdanos a servir. Y porque en los hospitales hay muchos enfermitos, muchas personas que están esperando a los enfermos afuera. Y pues muchas veces pues son hospitales públicos y muchas veces no hay ni para las medicinas, ni para comer, pero ahí están las personas. Yo ya he estado en un hospital, también soy pobre, no se preocupen. Miren, lo voy a agarrar así nada más carnita para que chequen esta chulada.
Y el relleno se acompaña. Aquí está la camollita, miren. Cuidado, ¿eh? Para que vean que es puro puerco. El relleno se acompaña con un bolillito. Ahí tengo los tenedores y todo, pero son para regalar allá, para servir bien. Nada más agarro un platito. Tú agarras tu bolillito. Agarras la pura carnita, miren. Uf. Se despega solita. Comes. Esto, el chicharroncito es una chulada. Que truene, que truene. Doradito. La papita, zanahoria y la piña también.